El Casanova colmado, como hacía tiempo no se veía, y una fiesta de Bahía Basket. Una fiesta que tuvo mucho de sufrimiento porque Argentino de Junín fue arriba en el marcador prácticamente durante todo el pleito, merced a la buena tarea de sus tiradores y de Crawford, que fue un titán bajo los tableros. Pero claro, Bahía tiene con qué luchar a partir del trabajo de sus chicos, de Whelan, de Redivo, de Baulet, de Fielerup y de los experimentados como Johnson, Levy y Hassen, que hicieron su aporte para que Bahía llegue a las semifinales de la conferencia, en donde tendrá que esperar nada menos que a Peñarol. Whelan fue determinante por momentos en la conducción y en el voleo. También apareció Baulet cuando se lo necesitaba desde la línea de tiros libres. Johnson aportó siempre su potencia y experiencia bajo los tableros. Y Redivo apareció con jugadas claves, al igual que Jamal Levy, que aquí convierte un doble con falta que comenzaba a consolidar la victoria de Bahía Basket cuando el partido se había complicado. Después hubo una reacción de Argentino a partir de los triples, una de las cartas más fuertes que tiene el equipo de Marcelo Ricciotti, pero no alcanzó a pesar del patinaje último de Bahía Basket, que casi lo pierde en la última jugada. Tenía todo dominado a partir del trabajo de sus jugadores, pero a partir de allí cometió algunos errores, permitió un par de triples. Aquí una falta intencional que comete Cancelosi, como en toda la serie fue muy duro, por momentos deshonesto, y le terminó costando caro a su equipo. Parecía que estaba todo liquidado. Aquí Redivo está por definir. 78-75, quedan 7 segundos. Y desde la línea Lucio, que estira la ventaja para que Bahía, con 7 segundos, pueda decir, ya está liquidada la serie. Sin embargo, permitió un tiro más de Cancelosi que no convierte, y por eso ganó Bahía 80-75. Fue un puño apretado, un festejo compartido. Vamos los pibes, decían los jugadores, decía la hinchada, y esto decían los pibes. Por ahí en el primer tiempo no pudimos hacer nuestro juego, nos costó muchísimo, pero bueno, después con actitud, defensa, corriendo para todos lados y haciendo un poco de todo eso, lo pudimos remontar y creo que el partido cerrado sí va para nosotros. Pero bueno, hasta el último segundo no se supo qué iba a pasar, así que muy contento. Los partidos cerrados nos costaba mucho, por ahí muchos tiros libres y nuestro porcentaje es bajo, así que durante la temporada no costó, pero bueno, hoy lo pudimos cerrar bien, metiendo los libres y sí, con Argentino, más allá sabíamos que iba a ser muy complicado el final, así que el último partido sabíamos que era todo o nada, era ganábamos, seguíamos, o si perdíamos nos volvíamos a casa, por ahí no triste, pero tampoco muy contento, con un sabor amargo. El primer tiempo tuvieron un porcentaje muy altos, y nosotros muchísimo más bajo que ellos. En el segundo tiempo salimos, presionamos, nos desgastamos, y bueno, también